Saludos, seguidores de República. Gracias por acompañarnos en un nuevo Facebook Live. En esta ocasión me acompaña doña Anabel Ortega, que es la directora ejecutiva de la Cámara de Bancos. Bueno, primero agradecerle, doña Anabel, por acompañarnos. Con mucho gusto. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, vamos a tratar un tema relevante, como es el tema de la Feria Nacional de Educación Financiera, que por motivos conocidos se tiene que realizar de forma virtual este año. Y vamos a tratar un poco la importancia de este evento en esta época. Y bueno, pueden dejar sus comentarios, sus consultas, y vamos a ir tratando de aclararlas. Para empezar, doña Anabel, coménteme un poco cómo fue ese cambio, el proceso para tener que cambiar cómo iba a realizarse la feria en esta edición. Sí, gracias Ronnie. Efectivamente, nosotros y ustedes nos han acompañado a lo largo de los 10 años anteriores. Hemos estado realizando la Feria Nacional de Educación Financiera de manera interrumpida en el centro de San José, ¿verdad? Es un evento de todo un día, el 31 de octubre, con motivo del Día Internacional del Ahorro, donde el objetivo de la feria a lo largo de estos años ha sido orientar y sensibilizar a la población sobre la importancia de las finanzas sanas, del ahorro, de cómo administrar mejor su dinero. Nos encontramos este año frente a un evento inédito, ¿verdad? Como es esta pandemia, con consecuencias económicas que no habíamos imaginado, ¿verdad? Y entonces, en la Cámara de Bancos y el Foro Interbancario de Educación e Inclusión Financiera que tenemos, nos planteamos cómo ayudar en estos momentos. Y la feria, pues, siempre ha tenido un tema de fondo, con un énfasis, ¿verdad?, de fondo. En años pasados habíamos tenido el presupuesto y dijimos, bueno, este año nada mejor que poder orientar en la problemática actual que tenemos de cómo enfrentar y superar esta crisis económica y financiera que nos ha generado el COVID-19. Entonces, fue ahí donde dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Sabíamos que ya no podíamos hacerlo de forma presencial, pero sí en formato virtual. Entonces, el objetivo de la feria es ahora orientar a la población sobre esa problemática. Y lo que estamos haciendo es, a través del formato virtual, poner todas las herramientas que las entidades bancarias y financieras que participan en esta feria han ido desarrollando específicamente sobre la problemática del COVID y de cómo tener finanzas sanas, cómo sanear su situación financiera de cara a las consecuencias que nos ha traído, entiéndase, el desempleo, ¿verdad?, el reducción de jornadas, tienen que hacer readecuaciones, ¿verdad?, toda esta problemática que ha traído. Entonces, estamos ahí ofreciendo orientación en cada uno de estos temas. Doña Anabel, siguiendo esa línea para, pues, tratar, como usted dice, es un tema relevante en esos momentos con mucha incertidumbre, de muchas personas han visto sus ingresos disminuidos. ¿Qué tan relevante es tener esa gama de opciones, de consejos, de no solo ser una entidad, sino tener múltiples que te puedan guiar? Sí, bueno, yo creo que definitivamente el primer consejo que todos tenemos que tener de cara a esta situación que vivimos en la parte económica y financiera es que tenemos que sentarnos a analizar nuestra nueva realidad, ¿verdad? Analizar nuestra nueva realidad, y de ahí parten todas las entidades bancarias y financieras con sus herramientas. Si antes hacíamos un presupuesto, pues ahora hay que volverlo a revisar con las nuevas condiciones, con lupa, y si no lo hacíamos, este es el momento ineludible de hacerlo y de sentarnos a enfrentar esa realidad financiera que tenemos. Tenemos opciones, y esto es importante que la gente lo vea así. Tenemos opciones, tenemos ayudas, podemos superar esta situación porque las instituciones bancarias y financieras y los reguladores, entiéndase su jefe, Banco Central, han trabajado oportunamente con los operadores en ver cómo podemos ayudar en esta situación, ampliando algunos plazos, flexibilizando algunas normativas. Entonces, hay soluciones, pero sí tenemos que hacer un trabajo nuestro, que es sentarnos y ver esa nueva realidad, y a partir de ahí, entonces, poder buscar las ayudas que necesitamos, ¿verdad? Y estas ayudas están ahí en todas estas herramientas también. Que si tengo una situación de desempleo en el portal que tenemos, la gente entra a la Feria Nacional, el Facebook, nuestra Feria Nacional de Educación Financiera, y ahí lo va a mandar
a todo un portal de herramientas y la persona va a poder buscar cuál es su situación, si es reducción de jornada, si es readecuación, si es un plan de crisis, ahí va a poder, y cada entidad ha colgado ahí sus consejos, entiéndase tips, charlas, ¿verdad?, que le pueden ayudar en ese análisis que tiene que hacer. Y por supuesto, cada persona tiene que ir a su entidad y ahí plantearle, una vez que ha hecho ese ejercicio, su realidad. Y ahí, pues de ahí va a encontrar ayuda, pero sí queremos darle esa orientación inicial a través de todas estas herramientas de cómo hacer ese análisis. Quizás para orientar un poco más a la gente, ¿de cuánto será la duración de esta feria en esta edición al ser virtual? Bueno, la feria se va a mantener todo el mes de octubre. A nosotros nos alegra que cómo hemos avanzado, digamos, en las herramientas de educación financiera a lo largo de estos años. Y bueno, en este momento ya hay más robustez en todas las herramientas, porque habíamos iniciado con el Día Internacional del Ahorro, que era el 31 de octubre, luego se extendió la feria una semana, y bueno, ahora estamos desde ya el 1 de octubre, está a disposición de las personas, todas estas herramientas se van a mantener colgadas durante todo el mes de octubre, y en la última semana vamos a tener webinars y Facebook Live, precisamente con temas específicos que vamos a estar anunciando en la página de Facebook de la Feria Nacional de Educación Financiera. Y pues ahí valoraremos si se mantiene más. Pero sí, la idea es que todo el mes de octubre vamos a tener a disposición de la gente este portal de herramientas de educación financiera con motivo del COVID-19. Algo importante que de hecho noté cuando el año anterior, en la edición anterior, que fue presencial y mucha gente de todas las edades se acercaba. La relevancia de esa educación financiera en todas las edades me parece que es algo que ustedes se enfocan y todas las entidades en llegarle a los diferentes públicos. No sé qué dice usted al respecto en un momento de crisis económica que afecta sin importar las edades. Claro, efectivamente, un énfasis que ha tenido la feria siempre, como bien usted lo dice, Ronnie, está dirigido a todos los segmentos de la población. Pero particularmente siempre nos ha interesado los jóvenes, el segmento joven, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque ahí podemos hacer una diferencia, ¿verdad? Si los niños y los jóvenes aprenden desde tempranas edades mejores hábitos de ahorro, de administración de sus recursos, van a tener una situación mucho más fortalecida financieramente a futuro, ¿verdad? Entonces, muchos de los problemas que probablemente tienen adultos que no tuvieron ese inicio, ¿verdad? O esos buenos hábitos desde la niñez, ellos no lo van a tener. Y pues eso redunda en una sociedad con más ahorro, con más inversión y por supuesto vamos a tener una mejor economía. Entonces siempre nos ha gustado hacer énfasis en ese sentido. También hay herramientas para segmento joven, ¿verdad? Aunque ellos pues en este momento los que enfrentan esa situación particular y tienen que ver cómo la superan, pues son los adultos a cargo de la administración, ¿verdad?, del hogar. Pero sí, siempre hemos hecho ese énfasis por eso, porque creemos que es un círculo virtuoso que podemos hacer a futuro. De hecho, si pudiera ampliar un poco en esas herramientas para cambiar ciertas mentalidades, por ejemplo, en esta época mucha gente puede decir, es que ahora se me hace imposible tener buen control del dinero. ¿Cómo qué herramientas pueden encontrar en el Facebook de la Feria Nacional de Educación Financiera para superar esas mentalidades? Uh-huh. Bueno, sí, el decir no podemos, ¿verdad? Es la primera respuesta que brota a flor de piel, pero no es así, ¿verdad? En realidad, lo que tenemos que hacer es... como decía yo, analizar nuestra nueva realidad. Y si no podemos, por ejemplo, no tenemos capacidad de ahorro, que obviamente en esta situación la mayoría de la gente no la tiene, sí podemos ahorrar de otra manera. No dejando y reservando un dinero, pero sí revisando nuestros gastos. Y no hay de otra, ¿verdad? Tenemos que sentarnos y volver a analizar, bueno, si estoy en una situación de reducción de jornada o de desempleo, me tengo que adecuar a esa nueva realidad económica. Eso pasa entonces porque yo tengo que analizar todos mis ingresos, cuáles son los que tengo ahora, y contrastarlos con los gastos,
¿verdad? Entonces, donde tengo que incluir lo que son los gastos obligados, ¿verdad? Servicios, agua, luz, teléfono, alimentación, alquiler de casa, si tengo alquiler, o también las deudas, los créditos, si tengo un crédito para mi casa, igual. Y entonces ahí, ver con esos ingresos, ¿qué puedo atender? Cuando yo veo con lupa los gastos, ahí tendré que ver qué gastos, ¿verdad?, puedo prescindir, que tenía el gimnasio, que tenía clases de danza, bueno, tal vez ya ahora en este momento no se puede. Entonces son recursos que vamos a tener que revisar, pero que tenemos todavía ahí espacios donde podemos adecuarnos. Y las deudas, por supuesto, si yo veo que no me alcanza mi ingreso, entonces voy a la entidad bancaria financiera con la que tengo ese crédito, le expongo mi situación, y entonces están todas las opciones de prórrogas, de readecuaciones, ¿verdad?, que las instituciones están en la mejor disposición de atender de acuerdo a la realidad de cada cliente. Entonces, sí hay soluciones, sí hay espacios, pero pasan por esa primera evaluación que tenemos que hacer, que si no teníamos la costumbre de revisar nuestros gastos, este es un momento obligado de revisar nuestros ingresos y nuestros gastos. Y tenemos las herramientas y hay las ayudas, pero tenemos que enfrentar esta nueva realidad. Para las personas que se están sumando, si pudiera retomar, ¿qué tipo de publicaciones, de consejos y demás de contenido que pueden encontrar en el Facebook de la Feria Nacional de Educación Financiera? Sí, ahí van a encontrar herramientas, cursos, charlas, tips sobre desempleo, readecuaciones, plan de crisis, reducción de jornadas, ¿verdad? Todo es presupuesto también. Van ahí al Facebook, los envía a la página de la cámara y ahí van a encontrar las distintas temáticas, hacen clic en la que les interesa y ahí se despliegan todas las herramientas. Entonces pueden ir una por una, algunas son más cortas, otras son charlas un poco más amplias, pero igual necesitamos de ese apoyo. Y cada link lo va a llevar a la herramienta que tienen las distintas entidades bancarias y financieras, incluso los reguladores, ¿verdad? En esta oportunidad, igual nos acompaña el Banco Central, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, todas las superintendencias, el CONACYF, y bancos estatales, Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Davivienda, el BAC, las mutuales, Grupo Mutual, MUCAP, y también, bueno, Financiera CAFSA, y también cooperativas. Nos acompañan Cope Alianza, Cope Servidores, Cope Ande y Copenhague. Entonces, hay un total de 18 instituciones apoyando todo este esfuerzo, todas sus herramientas las están poniendo a disposición, y esta es una forma donde, bueno, estas herramientas cada entidad la tiene a disposición de sus clientes, pero acá en el Facebook de la Feria Nacional de Educación Financiera es una gran oportunidad porque están consolidadas, ¿verdad? Entonces, la persona entra al Facebook y ahí va a ver todas las herramientas, sea cliente de una o de otra, va a acceder a esas herramientas que son sumamente valiosas. Yo los invito a entrar porque son realmente muy accesibles, nos dan consejos muy, muy oportunos, muy sencillos, y es muy fácil de seguir, ¿verdad? Entonces, con papel y lápiz, toman nota y en la temática que a cada uno le está interesando en ese momento, ¿verdad? O le está afectando en ese momento. Bastante importante, pues se tienen múltiples entidades, como usted bien dice, en un solo lugar donde pueden encontrar los diferentes consejos. Y en especial creo la otra parte, en estos momentos donde muchas actividades se están retomando, personas están retomando en algunos sentidos los ingresos, saber que tienen que mantener el control de su dinero. No al ver ingresos empezar a gastar en lo que no es necesario. Me parece que es otro punto importante que cayó justo en este momento el tema de la feria. Así es, efectivamente, ya se están abriendo las actividades, que es muy importante, pero igualmente hay que hacer un análisis de lo que puedo, ¿verdad? Y de lo que necesito, muy importante. Y también, pues al abrirse esos espacios, los que tienen la capacidad pueden ir apoyando esas actividades, pero ciertamente tenemos que pasar por un análisis de mi capacidad, ¿verdad? De mi capacidad
financiera que tengo para acceder a nuevos servicios y nuevos bienes, ¿verdad? Eso, ¿por qué? Porque si no, pues no podemos llevar a buen puerto y superar esta situación, ¿verdad? Bueno, para finalizar, Isabel, quizás se pueda retomar un poco dónde pueden encontrar las personas esta feria, en esta edición virtual, y en líneas generales, ¿qué pueden esperar de ella? Bien, sí, invitarlos a acceder el Facebook Feria Nacional de Educación Financiera. Ahí hacen clic y los va a llevar a un portal de herramientas de educación financiera que específicamente están orientadas a darles consejo y orientación sobre cómo superar la crisis económica y financiera que ha provocado el COVID-19. Van a encontrar distintas temáticas relacionadas con el COVID, reducción de jornadas, desempleo, presupuesto, plan de crisis. Todas esas hacen clic y ahí van a encontrar y van a poder hacer una a una esas herramientas. Como les decía, los que tienen menos tiempo, pues hay tips. Los que tienen un poquito más de tiempo, hay incluso charlas. Hay documentos para los que quieran profundizar un poco más. Hay una diversidad de herramientas. Y ahí van a poder conseguir información para ese análisis inicial, ¿verdad?, que tiene que hacer cada uno de nosotros sobre su situación actual, sobre su nueva realidad financiera. Y a partir de ahí, entonces, pedir las ayudas que se necesitan a los operadores bancarios y financieros o a las distintas herramientas que hay, ¿verdad? Y a las distintas situaciones que se han venido pues tratando de apoyar desde las entidades bancarias y financieras y desde el gobierno. Bueno, ya lo saben, un lugar ideal en estos momentos donde necesitamos la educación financiera más que nunca. Y bueno, agradecerle a doña Anabel por acompañarnos este rato para invitar a la gente en algo tan relevante. Con todo gusto, a la orden quedamos. Y bueno, gracias a ustedes también por acompañarnos y nos vemos próximamente en un nuevo Facebook Live.